Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Empezamos por Argentina. Al inicio de la primera etapa de la perspectiva tendrá lugar una entrada de vientos polares con riesgo de heladas en partes del oeste y el sur del área agrícola, pero el vigor de los vientos del trópico le impedirá avanzar sobre el centro y el norte. Vemos los detalles. Al este del NOA, gran parte de la región del Chaco, el nordeste de Córdoba, el noroeste de Santa Fe y la mayor parte del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 15 grados, con focos con valores inferiores. Las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas por debajo del nivel de heladas localizadas y generales. Los vientos del trópico retornarán con vigor, provocando temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, salvo las áreas más cercanas al litoral atlántico y aportando humedad para la producción de lluvias. El este del NOA, el norte de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, el norte de Córdoba, el nordeste de la región pampeana y la mayor parte del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 35 grados, con varios focos con valores superiores a 40. El centro del NOA, la mayor parte del Cuyo, Misiones, el norte de Corrientes, la mayor parte de la región pampeana, el oeste del Uruguay y el sudeste del Paraguay, temperaturas máximas entre 30 y 35 grados. El centro-este del NOA, el centro-este de Cuyo, el este de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte del Uruguay y el oeste de La Pampa registrarán temperaturas máximas entre 25 y 30 grados. El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 25 grados. Alimentadas por el aporte de humedad de los vientos del trópico, se producirá una prolongada racha de precipitaciones de frente caliente sobre la mayor parte del área agrícola, con un importante foco sobre la zona núcleo, al mismo tiempo que la cordillera recibirá nevadas. La mayor parte del área agrícola paraguaya, gran parte del área agrícola uruguaya y la mayor parte del área agrícola argentina registrarán precipitaciones moderadas a muy abundante. Con esto me refiero de 10 a 75 milímetros, con focos con valores escasos y otros con posibles focos de tormenta. La mayor parte del NOA, gran parte de Cuyo y el oeste de La Pampa observarán precipitaciones escasas, inferiores a 10 milímetros, con algunos focos con valores moderados. La cordillera central y sur registrarán amplias nevadas tardías que extenderán su acción hasta oeste de Cuyo. Hasta acá la República Argentina y, como te dije, nos vamos a Brasil. Al comienzo de la perspectiva se producirá una entrada tardía de vientos del sur que provocarán temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del sur y el centro de Brasil, mientras el centro oeste y el norte observarán registros normales. El norte y centro-oeste del área agrícola brasileña observará temperaturas mínimas superiores a 20 grados. La mayor parte de Mato Grosso do Sul, Bahía y Minas Gerais, junto a Goiás y São Paulo, y el norte de Paraná también tendrán temperaturas mínimas entre 15 y 20 grados. El sudeste de Minas Gerais, el sur de São Paulo, la mayor parte de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15, pero habrá focos con valores superiores a 5 grados sobre el sudeste de Santa Catarina y el nordeste de Río Grande do Sul. A continuación, retornarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas muy elevadas sobre el norte y el centro del Brasil, mientras el sur observará registros moderados. La mayor parte del área agrícola brasilera observará temperaturas máximas superiores a 35 grados con focos y valores superiores a 40 grados. El este de Bahía, la mayor parte de Minas Gerais, el este de São Paulo, el norte de Paraná y gran parte de Río Grande do Sul observarán temperaturas máximas entre 30 y 35 grados. ¿Qué pasa
en la mayor parte de Paraná, Santa Catarina y el norte y sudeste de Río Grande do Sul, temperaturas máximas inferiores a 30 grados. Y paralelamente se producirán precipitaciones generales de variada intensidad sobre la mayor parte del área agrícola del Brasil. Estamos hablando de precipitaciones que alcanzarán, como en Argentina, desde 10 a 75 milímetros. Solamente el norte y el nordeste registrará precipitaciones escasas, es decir, inferiores a 10 milímetros. Este ha sido nuestro nuevo agroclima.